Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video y bienvenidos a mi canal. En el video de hoy les traigo la redecoración de esta sala. Como ustedes saben, en el último video que les compartí de mi sala, les había comentado que quería cambiar la lámpara, que quería cambiar la alfombra y que estaba a la espera de comprar un nuevo sofá porque el que tenía se había dañado. Entonces esas son tres de las cositas que por fin ya pude cambiar y las quiero compartir con ustedes. Quiero que vean el proceso de cómo rediseñamos, redecoramos, le dimos nueva vida a esta sala. Así que sin más, acompáñenme a este video. Ambos mis amores, como ustedes saben, a mí me encanta quitar todo cada vez que voy a empezar a hacer cambios y movimiento porque como que la mente se aclara más. Y mucho más en esta ocasión porque íbamos a poner nuestra alfombra nueva. Esta alfombra se va para la otra sala. No se crean que la voy a tirar. Siempre trato de buscarle otro lugarcito a las cosas, siempre y cuando se puedan usar. Aquí vamos a poner nuestra nueva alfombra. Esta alfombra es 10 pies por 14.5 pies. Es bien grande y la verdad es que por el precio, excelente. Se siente suavecita. Tiene un diseño hermoso. Y aquí Danilo está preparando todo para montar la nueva lámpara. Y como ustedes saben, Valeria por la otra parte, haciendo de las suyas, siempre inventando. Y en la caja de descripción les dejaré todos los enlaces. Esta lámpara luego le cambiamos los bombillos para uno más grandes. Ya verán luego en el video. Y otro pequeño cambio que hicimos fue darle este nuevo look a nuestros libreros. Les invito a que pasen por mi Instagram, por ahí podrán ver el video más ampliamente. Simplemente le pusimos un tape negro y le dimos un look totalmente diferente. Nos encantó el resultado. Por aquí les voy a dejar algunas fotos de las que tomé inspiración para decidir por fin el tipo de mueble que quería comprar. Así que espero que al igual que a mí, a ustedes también les guste. Y como ven, el sofá pasó la prueba de calidad. Señores, este sofá es súper cómodo. Les cuento que desde que lo tengo en la casa, es mi rinconcito favorito. Y la lámpara traía unos bombillos de tamaño regular y le pusimos unos bombillos como de unas 5 pulgadas. Y nos encantó el look que le daba. Se veía como más ese estilo mid-century de este tipo de lámparas. Y se hizo la luz. ¡Yay! Y así vamos. Sofá. Estas dos lámparas que puse al lado del sofá. Y puse el espejo aquí con mi buffet table. Mi alfombra. Y mi lámpara. Entonces ahora vamos a seguir poniendo todo. Una de las cosas que voy a hacer es que voy a intercambiar mis mesas de centro, porque como esta alfombra es 14.5 por 10, es bien grande, entonces ya la mesa que tenía, que era de 36 pulgadas, sería de como de 3 pies, como que siento que es muy pequeña ya para esta sala, entonces voy a poner las dos que tenía en mi área de televisión, simplemente la voy a intercambiar porque de eso se trata, hay que hacer con lo que tenemos, ¿verdad? Para no tener que invertir mucho dinero.
pero así vamos. Y básicamente este es el layout que le daría a la casa. Como ustedes podrán notar, a mí me gusta mucho la simetría. Es una de las cosas como que siempre trato de dar en mi casa porque me como que me da paz. Pero vamos a lo que vinimos, señores, que es a decorar. Esta es la partecita que más nos disfrutamos, ¿verdad? Así que vamos a poner esos adornitos y vamos a poner esta casita bonita. Como ustedes saben, me encanta dar el toquecito del verde de las plantas, como que, no sé, pone la casa como tan acogedora. Para mi credencia simplemente puse esta lámpara porque siempre las lámparas dan un toque como de elegancia, y un libro que siempre da un toquecito, ¿verdad? Me encanta poner un cuadrito un poquito más pequeño, no sé por qué, siento como que le da como un movimiento a la pieza grande. Y me encantan los jarrones, como ustedes saben. Me encantan los detalles en barro, me encantan las esculturas y, ¿por qué no?, esta ramita, porque ya por ahí viene la primavera. Y a los sofás siempre me gusta ponerle unas mantitas porque siempre nos sentamos y nos acurrucamos dentro de las mantitas. Siempre me gusta ponerle este pequeño detalle a cada uno de mis sofás. También le pongo sus cojines, ¿verdad? Porque un sofá sin cojines como que se siente como que algo le falta. Traté de hacerlo lo más simple posible porque quería como que la forma y el estilo del sofá se notara y se viera. Para mi mesa de centro simplemente usé estos libros. Ustedes saben que me encantan los libros. Me encanta decorar con libros. Yo siento que es una de las formas más fácil de darle un look sofisticado a tu casa. Los libros dan un toque de elegancia increíble. Es para mí, los libros son un plus. En uno de los videos de compra le compartí este jarrón que compré y me tiene fascinada porque tiene como un toque como un poquito de brillo y le da como ese toque glam que necesita la casa. También ustedes saben que me encanta lo rústico, los toques de la madera, me encanta. Siempre trato de tener un velón en mi mesa de centro o en mi repisa, cerca, en cada área trato de tener un velón para aromatizar la casa. Para mí es algo que nunca puede faltar. Y antes de grabarle este video, pasé por un Home Goods y hace tiempo que quería comprar uno de estos cuarzos. Y encontré este súper grande y en el tono que yo lo quería. Y dije, bueno, pues este va para mi mesa de centro. Y aquí está. Me encantó cómo se ve. Le da un toque tan bonito a la mesa y a la casa. Como que todo se combinó. Hizo una armonía tremenda. Thank you.
un próximo video. Los quiero mucho. Bye bye.